Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí. Ministro, quiero ser un breve. Nosotros, desde la Junta Comunal de Betania, estamos preocupados por el tema relacionado al dengue. Y más que estar, de alguna manera, solicitándole, queremos apoyarlo. Queremos apoyarlo con mano de obra, queremos apoyarlos con el personal de la Junta Comunal para que pueda ayudar al Ministerio de Salud a hacer las fumigaciones. Hace dos semanas nos reunimos con la dirección del Policentro de Salud de Pueblo Nuevo, donde nos comentaron que nos podían ayudar con el químico para que podamos nosotros hacer las fumigaciones. Le pido, por favor, si nos puede ayudar o que nos dé una respuesta para cuanto antes nosotros apoyar con el personal de la Junta para las fumigaciones. Y siguiendo ese sentido de apoyar, lo mismo que ha hablado la compañera de Ancón y el compañero de Don Bosco, el corregimiento de Betania no tiene un centro de salud y es un corregimiento que está en el centro de la ciudad, un corregimiento con mucha gente de edad avanzada que debe tener un centro de salud. Y desde la Junta Comunal, y estoy seguro que muchos residentes del corregimiento de Betania, los podemos ayudar no solamente a gestionarlo, sino ayudarlos con los planos constructivos para que se pueda hacer realidad este centro de salud. Yo estoy seguro que muchos colegas, arquitectos, ingenieros, están comprometidos en ayudarnos a todo el corregimiento para que podamos hacer los planos y que sea un ahorro que tenga de salida el Ministerio de Salud para gestionar un centro de salud en el corregimiento de Betania. Así que me pongo a su disposición como Junta Comunal, como arquitecto y como miembro de gremios de arquitectura e ingeniería para ayudarle a usted a que podamos hacer este centro de salud. Muchísimas gracias por estar aquí y buenas tardes, Dios me lo bendiga.